Amalia ella vive con su Reiki siempre desde que se levanta. No, a veces como toda persona la noto un poco alterada por algo, pero es como que enseguida se centra. Yo sé que fue al Jara y no es la misma persona que yo conocí hace 5 años. O sea, esto es progresivo. Hoy está mucho más tranquila, aprendió a soltar un montón de cosas. El Reiki es una técnica concreta, como la mayoría de las técnicas orientales, que tiene como objetivo aquietar la mente alborotada que el ser humano tiene, las emociones, y poder empezar a escuchar un silencio y entrar en una relajación que te permite empezar a escuchar de otra manera y ver de otra manera, tener otra claridad. Eso fundamentalmente es lo que es el Reiki, una herramienta para aquietarte y empezar a ver la vida con más claridad. Yo a veces, como todo, tengo problemas, estoy mal, y Martín me mira y me da besos y me abraza, y es increíble. Ese día por ahí yo estoy bajoneada por algo y Martín ese día me mima como a veces no lo hace mi hijo. Así que eso es Martín para mí en mi vida, es mi hijo de corazón. Martín no es cualquier cosa. Cuando yo lo noto así como un poquito alterado, le hago el símbolo, mimándolo le voy haciendo Reiki, hacemos respiración, también mandamos el Om. Martín lo hace muy bien. Digo, Martín, Om, y Martín lo hace. Y es como que de a poquito va bajando, o sea, es muy notorio. Eso es con Martín el Reiki. Es una herramienta rápida de aprender, porque son técnicas sencillas. Lo que tenés que es usarla. Si la usás, vas descubriendo lo poderosa que es. ¿Poderosa en qué? En esa capacidad de aquietarte, en esa capacidad de bajar la ansiedad, de estar más creativo, porque al aquietarte podés fluir más y tener ideas. Ante una misma situación, descubrís que hay otras opciones. O sea, si a mí me dicen, hay algo que te va a relajar, vas a recuperar la confianza, vas a ponerte más creativo frente a los problemas, vas a poder disfrutar más, vas a tener momentos de relajación, vas a poder estar más consciente de lo que es importante en la vida, entonces no te vas a pasar la vida y vas a decir, me perdí por estar preocupado de todo esto. Y yo quiero aprender. Y me dicen que se aprende rápido, que rápidamente sentís esta herramienta y la podés utilizar. Y el Reiki para mí es mi ángel de la guarda. Y vos decís, hay una herramienta que te va a poder hacerte relajar, que tu mente pueda relajarse de todo eso, que te baje la angustia y la ansiedad y sientas por un momento calma y puedas descansar por unos segundos tu mente y tu cuerpo y seguir caminando. Si yo tengo una herramienta que me permite bajar todo eso, entonces poder salir a la calle con otra tranquilidad, poder enfrentar las dificultades con otra tranquilidad, sentir que puedo, porque puedo utilizar más mis recursos, mis capacidades. Cuando uno está relajado, uno puede darse cuenta que puede hacer muchas más cosas. Si estoy nerviosa, si estoy angustiada, soy una persona muy indecisa, cuando necesito saber qué hacer, cierro los ojos, voy al Jara, escucho una señal y la tengo. Entonces, bueno, es mi ángel de la guarda para mí el Reiki. Y sentís que eso está en vos, está circulando a través tuyo, y que eso es sanador, y que te lo podés poner en tu cabeza cuando te duele, o en tu corazón cuando, o en tu garganta cuando estás angustiado con bronca, o podés ponérselo a alguien que querés para ayudarlo, o a una situación que te preocupa, poner la situación, imaginártela y llevar esa energía. Y yo quiero aprender esa herramienta. Eso es lo que yo puedo decir, es una herramienta concreta. Espero te haya gustado esta historia, que hayamos estado este tiempo juntos, y seguramente cada historia de Cambiar para Bien tiene un relato que toca una parte de cada uno de nosotros. A veces lo que miramos en la vida de los demás nos sirve compartirlo, nos sirve escucharlo, mirarlo, como en este caso, y siempre toca
una parte nuestra. Y si yo pudiera, como esa persona, hacer algo parecido, y si desde mis limitaciones, dejándolas a un costado por un momento, dejando a un costado por un momento el pensar permanentemente en mí, y si me pongo a mirar un poquito cómo puedo ayudar a otras personas, ¿no será que también puedo ayudarme a mí mismo a salir de este estado, a salir del estado en que puedo encontrarme? Son preguntas que uno se hace cuando a veces mira la tele y se conecta con gente que, digamos, desde algún lugar buscó modificar aquello que tenía, buscó modificar aquello que era lo que siempre iba a ser en su vida. Nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro de Cambiar para Bien. Mi deseo de paz y bien para vos. Chau, chau, que estés bien.